Institución Educativa Municipal Francisco de la Villota, en el corregimiento de Genoy. Estamos trabajando en la temática, el álbum y mis primeras fotos digitales. Estamos desarrollando una actividad en pro de aprender a desarrollar la creatividad por medio de la fotografía. En esta oportunidad pues estamos tratando de sacarle el mayor provecho a la tecnología, encaminándonos a aprender a manejar un computador, a darle el mejor uso y sobre todo pues a perder el miedo a estos equipos tecnológicos que nos están cada día innovando. Vamos tres semanas, ya hemos iniciado desde cero, desde el uso del mouse, uso básico del computador. Hemos visto las clases de ofimática y hoy estamos tratando de explicarles cómo configurar el celular para poder tomar buenas fotos y aprender más de lo que siempre andamos llevando en el bolsillo. De las clases de Pasto Vive Digital me ha gustado es que he aprendido a utilizar mi celular, a tomar fotografías, cosas que no sabía, a manejar el computador, cosas en Word, en Excel que no sabía, muchas cosas, y me siento feliz, pues contento de estar acá realizando el curso. Más me ha gustado es la forma de cómo el instructor nos ha recibido y nos ha colaborado en lo que nosotros no podemos, no sabemos. Él nos explica y pues nos dice cómo y de buena forma. Pues mejor dicho, es como si lo sintiéramos a él, que es como decir parte de nuestra familia. Yo veo que sí les ha gustado muchísimo, porque hay mucha gente que está interesada en venir a las capacitaciones, tanto de lo que referente al uso del computador, al internet, y también a este curso de fotografía pues, básica. Les ha gustado mucho, porque es algo que muchos tienen su cámara, pero no la saben usar. Entonces ha sido de mucha aceptación aquí en la comunidad. Para mí el impacto es muy grande, ¿no? Porque a pesar de que conozco un poquito de cómo manejar un computador, un equipo, estoy aprendiendo nuevas cosas que quizás pensé que no se las podía realizar, y me está facilitando las tareas en mi jornada de trabajo y sobre todo pues también para poderme comunicar con el resto del mundo, con el resto de personas que de pronto me pueden aportar conocimiento. Muy bueno esto, agradeciendo a Pasto Vive Digital por el té. Por estos cursos, porque uno aprende y son cosas pues que en verdad les sirven a uno, porque en veces para un trabajo le exigen esto y en veces uno pierde oportunidades de trabajo por no saber esto, pero ahora pues ya me siento bien, he aprendido bastante. Importante para, ¿cómo decir? Para quitarse el miedo, ¿no? De ¿cómo decir? De tocar eso porque se me va a dañar. Entonces, eso es muy importante, saber que si uno lo coge no se daña. Entonces, y pues para ser, ¿cómo decir? Para ser mejor persona. Y no hay límite de edad, no tenemos desde los jóvenes hasta personas adultas, como mi persona que está aprendiendo, y creo que el sistema está haciendo su efecto, se puede decir que está bien llevado por parte del docente. Me parece muy chévere la forma como ellos dan a conocer lo que han aprendido, y es satisfactorio a uno, para mí, como capacitador, como gestor. Una comunidad capacitada tecnológicamente va a avanzar muy rápido y va a tener mucho éxito y mucho futuro por delante. Invito a las personas de aquí, del corregimiento de Genoy, de las veredas, de los municipios, que los invito a que vengan a hacer estos cursos. Son una oportunidad muy buena. A mí me invitaron y las estoy haciendo y me siento orgulloso de eso. La invitación a las personas de aquí del corregimiento de Genoy y a las personas del municipio de Pasto, que aprovechen los espacios que está brindando el Ministerio TIC, también con el apoyo de Colciencias, que son los que financian este proyecto de Pasto Vive Digital, y con el apoyo de la alcaldía. Entonces, aprovechar que hay esas oportunidades de aprender.